Hola, Margarita. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bien. Recordando mis días de voluntario, cuando comencé a cuidar el huerto aquí en la escuela. ¿Vos todavía te acordás cómo hacer un huerto escolar? Sí. ¿Querés repasarlo? Podemos ir al lugar donde lo hicimos. Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Aquí fue! Vaya, Margarita, ¿te acordás que primero hicimos un croquis para saber cómo íbamos a sembrar las semillas en el huerto? Sí, me acuerdo que lo hicimos. Bueno, lo hice yo porque a vos no te salía el dibujo. Sí, es cierto. Algo muy importante, Margarita, es que al mismo tiempo trabajamos en el abono orgánico y el abono foliar. Espera. A ver si me acuerdo cómo hacerlo. ¡No me digas! Mezclamos varios componentes. Dos paladas de abono orgánico colado, una de estiércol colado y otra palada de arena. Te repito, dos paladas de abono orgánico colado, una de estiércol colado y otra palada de arena. ¡Cabal! Pero hoy quiero ver si yo me acuerdo. El abono foliar se le pone al follaje de los cultivos cada 15 días. Y son líquidos que se pueden preparar con frutas, estiércol fresco de vacas, base de melaza o dulce de atado diluido. Me acuerdo que dijeron que si usábamos frutas debían ser de la pulpa de la papaya guayaba y se usaban con todo y cáscara. Sí, pero acordate que no se deben hacer mezclas con cítricos como la naranja y el limón. Es cierto, dijeron que eso era importante. Vaya, teniendo todo eso, nos harían falta las herramientas que utilizaremos en la preparación del huerto. Pala, asadón, carretilla y un buen machete. Y cuando usemos este, nos debe supervisar un adulto. Además, todas las herramientas tienen que estar listas para que sea más fácil. El siguiente paso es uno de mis favoritos, porque tenemos que seleccionar las verduras que podemos sembrar. Sí, cuando pensamos en lo que vamos a sembrar, acuérdate que debemos pensar que se pueden usar como parte del refrigerio escolar o para condimentarlo y que le dé un sabor más rico a la comida. ¿Y ahora qué seguía? ¡Ya me acordé! Hay que hacer los semilleros para las semillas más pequeñas y que necesitan otro tipo de cuidado. Por ejemplo, la lechuga, brócoli, tomate y albahaca. Es que así es más fácil cuidarlas y protegerlas del viento, el sol y la lluvia. ¡Ajá! También nos ayuda porque necesitamos menos cantidad de semillas. Y podemos reciclar los depósitos en donde sembremos. Por ejemplo, podemos usar recipientes plásticos, latas y macetas. ¡Sí, es cierto! Así le damos tiempo de crecer mientras limpiamos el área donde vamos a hacer el huerto. Hay que quitar las piedras, raíces de otras plantas, troncos, plásticos y cualquier otra cosa que ensucie el suelo. Después, ponemos cal o ceniza sobre la tierra para evitar que las bacterias lleguen a nuestras verduras o a la tierra. Eso hay que hacerlo 30 días antes de la siembra. Y mientras tanto, las plantitas crecen en el semillero. Cuando ha pasado el mes, decidimos cuál de los dos métodos de cultivo hacemos. ¿El de surcos o el de camas o camellones? Estos métodos los usamos con las hortalizas de semilla grande, que sean resistentes a las variaciones del clima, como la zanahoria, el cilantro y el rábano. Esta es la forma correcta de hacer las camas. Recuerdo que en el de surco tenemos que excavar 10 centímetros del suelo. Y en el de camas es lo mismo. Solo que antes de hacer los surcos, tenemos que hacer unos bultitos de tierra que parecen camas a unos 20 centímetros del suelo. Y se tiene que sembrar la semilla a una profundidad que sea dos veces más grande que el tamaño de la semilla. Luego, nos toca cuidar del huerto y aprender de él. ¡Eso es chivo! ¡Sí! Yo he venido con la profesora de ciencias. Aprendimos los tipos de hojas y los valores nutritivos de las plantas. Por ejemplo, el frijol negro tiene un alto contenido de fibras, hierro, proteínas, potasio y ácido fólico. También el repollo y el brócoli son muy nutritivos. El profe de matemáticas también nos ha traído para enseñarnos. Yo siento que es más fácil aprender viendo el huerto bien ordenadito. A mí me gusta muchísimo regar las plantitas, quitarle las malas hierbas y todo lo que pueda dañar mi huerto. También me gusta ver cómo crece todo. Mira, Cristian, ¿y a vos? ¿Cuál verdura te gusta más sembrar y cultivar? El tomate, el pepino, el rábano, la chaya y la mora. Es que tienen varias propiedades nutricionales.
tiene antioxidantes que nos ayuda a prevenir muchas enfermedades, hasta el cáncer. Para sembrarlo, hay que dejar un espacio de 30 centímetros entre cada plantita y hay que regarla en las horas frescas del día. Y si es época seca, se riega 2 veces al día. Pero si es época de lluvias, solo se le echa agua 1 vez al día. Pero, ¿cómo sabes cuándo lo puedes cortar? Cuando el tomate va cambiando el color a rojo. Además, yo también le llevo contado los días desde que lo sembré y se tarda como 3 o 4 meses. O sea que aún hay que esperar un tiempo, Margarita. ¿El tomate es el que más te gusta? Sí, pero también me gusta el pepino. Lo único que no sé cómo se siembra. Yo sí. Fíjate que los pepinos tienen bastante agua, por eso es bajo en calorías y muy refrescante. Vaya, te voy a explicar cómo sembrarlo. El suelo debe estar sin terrones, con suficiente humedad y lo suficientemente firme para que la semilla quede en contacto con la tierra húmeda. Lo podemos sembrar en surcos. Hay que abrir hoyos de 2 a 3 centímetros de profundidad en los que se colocan 2 o 3 semillas por hoyo. Después lo raleamos y luego se deja solo 1 o 2 plantas. En época de lluvias, muchas veces es necesario suspender el riego para que el suelo no esté tan mojado. Y a comparación del tomate, el pepino crece más rápido. Está listo en unos 45 o 70 días después de la siembra. ¡Ah! Lo otro que también me gusta son los rábanos. ¡Sí! A mí también, porque son un poquito chilosos. Además de ser ricos, tienen vitamina C y minerales como el potasio y el yodo. Casi siempre se comen crudos. Yo prefiero comerlo en ensaladas. Sí, me gusta, aunque el rábano también se puede hacer en curtidos y la hoja se puede cocinar como la de la espinaca. Ya que sabes tanto, decime, ¿cómo se siembra? Mira, generalmente es en camas, pero se debe hacer una elección bien cuidadosa del sitio de cultivo. Las camas de siembra deberán tener una altura entre los 5 y 10 centímetros, un ancho entre 1 y 1.2 metros. El rábano se siembra en las camas de forma directa en surcos, que deben estar a 30 centímetros de distancia entre sí y a chorro seguido. El raleo se realiza a los 12 días después, dejando 20 plantas por metro lineal de surco. Por ser cultivos de rápida cosecha, necesitan una buena cantidad de agua, distribuida uniformemente. El suelo debe estar muy húmedo. A los 15 días, hay que agregar más tierra para cubrir las raíces. También es necesario colocar abono orgánico cada 7 días para que se desarrolle mejor. La cosecha se hace de acuerdo al tamaño característico que alcanza cada variedad, pero debe arrancarse con todo y hojas antes de que la raíz comience a ablandarse, ya que pierden su sabor y se recolectan generalmente a mano. Mira, Cristian, vos también mencionaste algo que se llama chaya. ¿Qué es eso? Yo no la he comido nunca. ¡Ah! La chaya también es conocida como espinaca maya. Su cultivo es bien fácil. Lo chivo es que mejora la circulación de la sangre, ayuda a controlar la presión, cura la anemia, facilita la digestión, mejora la visión, baja el nivel de colesterol, previene la tos, descongestiona y desinfecta los pulmones, mejora la memoria y las funciones del cerebro, y muchas cosas más. ¡Ey! ¡Suena súper nutritiva! ¡Es bien nutritiva! Sabe parecido a la mora. La hoja es bien rica cocida en los tamales, las pupusas, el arroz, la sopa de frijol y con otros vegetales. Los mejores resultados se consiguen si la rama se planta durante la estación lluviosa, en un lugar sin sombra y con un suelo suelto y suave. Por suerte, su reproducción es muy sencilla, pues los árboles se pueden reproducir con tallos o ramas en vez de semillas. Y eso ahorra un montón de tiempo. Entonces, ¿solo basta con una ramita para cultivarla? ¡Cabal! Primero busca un árbol de chaya que esté sano. Luego, con una tijera, cortas una rama que sea más o menos de 1 metro o de 1/2 metro de largo. Si es recta, mejor. Fíjate que la corteza esté gris y que tenga unos 3 centímetros de grosor. Cuando la corteza, hazlo cabal en el punto donde nace el tronco o de otra rama más vieja. Después, déjala que se seque unos 3 días en un lugar bajo sombra. Y ya cuando esté seca la parte de donde la cortamos, hay que sembrarla en un surco que tenga unos 10 o 20 centímetros. En 15 días ya la rama va a comenzar a dar raíces. Es
Eso sí, hay que regarla unas dos veces a la semana. Y es recomendable que se empiece a cosechar las hojas 2 años después de haberla sembrado. Pero se puede cosechar cuando las hojas tengan entre 10 y 20 centímetros de largo. Se pueden cosechar durante todo el año, siempre y cuando la planta conserve más de la mitad de sus hojas para que siga creciendo. La última es la hierba mora. ¿Te gusta la hierba mora, Margarita? Me gusta comérmela combinada con las carnes, sopas, arroz, ensalada, pupusas y tamales. Aparte, tiene propiedades digestivas. Alivia los dolores, especialmente el de estómago. ¡Sí es cierto! ¿Sabes cómo se cultiva? Vaya, te voy a decir y si me equivoco, me decís. Sé que debemos regarla todos los días, mejor si es entre las 8 y las 10 de la mañana y entre las 4 y 5 de la tarde. Se riega lentamente como si fuera una lluvia fina. La cosecha es entre la segunda y tercera semana después de haber sido trasplantada o cuando la planta tiene una altura de 40 centímetros. Se corta el tallo para que quede a una altura de 10 centímetros o dejando las ramas menos desarrolladas. Luego, ese segmento y las ramas generarán nuevos brotes que serán cortados en la siguiente cosecha. ¿Y a ti, Margarita? ¿Qué te gusta sembrar y cultivar? A mí me gustan muchas, Cristian, pero mis favoritas son el brócoli, cilantro, frijol negro y el repollo. Es que son ricas y buenas para la salud. ¿Y qué de bueno tienen? A ver, te explico. El brócoli ayuda a evitar el estreñimiento y previene el crecimiento de células cancerígenas. Me encanta cuando mi mamá lo hace en arroz o salteado con otros vegetales rellenos. Hasta en pupusas. Mi mamá sabe cómo hacerlas muy ricas. ¿Y cómo se siembra? En camellones o camas. Cada semilla debe estar a una distancia de 40 centímetros de la otra. Hay que regar con suficiente agua, pero no demasiada, ya que con un terreno encharcado podría llenarse de plagas y enfermedades. También hay que eliminar las malas hierbas. Es muy importante aplicar abonos orgánicos una vez cada semana, además de insecticidas, fungicidas naturales y el abono foliar. La cosecha se realiza cuando la cabeza principal o inflorescencia tiene un tamaño de 5 a 6 pulgadas. Te voy a invitar a mi casa para que comas las pupusas con brócoli que mi mamá hace. ¿Con brócoli? No sé, pero está bien. Me gusta probar alimentos diferentes. ¿Sabes qué otra hortaliza mi mamá usa mucho para condimentar los alimentos? El cilantro. Mi papá dice que tiene mucha vitamina C y D. Ayuda en la digestión y en el tratamiento de la ansiedad. Modera el apetito y controla los gases. Sus hojas pueden usarse en salsas, sopas y carnes. La siembra del cilantro debe ser en semillero. Después de hacer el trasplante, hay que aplicarle abono, estiércol seco de vaca o gallinaza. Hacer camas de 1.5 metros de ancho por 0.25 metros de altura y 30 centímetros entre las eras o camas. Luego de distribuir las semillas, se cubren las camas con cascarilla de arroz o también se puede usar zacate seco para mantener la humedad, disminuir el crecimiento de malezas y protegerlas de la lluvia. Es mejor hacer el semillero sembrando de 2 a 3 semillas por hoyo. El cilantro está listo para cosechar de los 40 a los 60 días después de la siembra. A mí también me gusta el cilantro, más cuando mi abuelita se lo echa al arroz. ¿Sabes también cómo lo cocina mi abuelita? En la sopa de frijol negro. Ese es uno de los principales alimentos de todos los salvadoreños y de las salvadoreñas. ¡Es cierto! Nosotros comemos mucho frijol. Recuerdo que la maestra de ciencia nos contó que el frijol fortalece los riñones, ayuda en la diabetes y en las enfermedades reumáticas. Se puede comer frito, salcochado, amelcochado, en ensaladas o en sopa. ¿Sabías que hay 2 épocas de siembra? Una entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Y otra desde septiembre a octubre. Se siembra en hileras o surcos con una distancia de 0.5 centímetros. Hay que regarlas bien porque la falta de agua cuando salen las flores, cuando se forman las vainas y cuando se llena de grano, afecta seriamente la cosecha. Hay que echarle agua por lo menos una vez al día. El abono orgánico hay que aplicarlo 15 días antes de la siembra. El frijol negro está listo para cosechar cuando han pasado 80 días de sembrado. ¡Ey! ¡Qué interesante! Y por último, te voy a explicar sobre el repollo. Contiene nutrientes que ayudan al organismo a retardar el envejecimiento. Y es muy rico en curtidos, sopas o ensaladas. He
Eso sí, no hay que cocinarlo mucho porque pierde los nutrientes. ¿Sabes que el repollo debe sembrarse en un semillero? Y luego se trasplanta cuando la planta tiene entre 4 y 6 hojas. Según las condiciones de la zona, esto puede ocurrir entre 30 y 40 días después de la siembra. La plantación es en surcos y debe de guardar una distancia entre 25 y 40 centímetros. En épocas con mucha humedad, se prefiere 40 centímetros de separación. El periodo de cosecha del repollo depende mucho de la variedad. Puede depender de la solidez del centro del repollo, que las hojas sean bien compactas, y se comprueba presionando con los dedos la parte superior de la cabeza. El cultivo de repollo requiere mucha agua, especialmente en su etapa de germinación. Se recomienda aplicar abono orgánico al cultivo en la siembra cada 15 días. ¡Qué interesante todo este repaso que hemos hecho! Gracias por ayudarme a recordar y por compartir cosas tan chivas sobre tus verduras favoritas. Igual a ti, Cristian. Por eso es bueno que compartamos esto con otros compañeros y otras compañeras de la escuela y que entiendan la importancia de actuar de manera voluntaria en el huerto, ya que aprendemos muchísimo y nos divertimos también. Thank you.